Una nueva apertura de concesión se dio en el aeropuerto de Iquique, en esta ocasión para el mantenimiento de lo que es la pista de aterrizaje. Esta es la tercera etapa de seis que deberán completarse hasta el año 2020 por un monto de 17 mil millones de pesos. Permite mejorar las operaciones al interior del aeropuerto y además que forma parte de un plan de varias etapas que hemos establecido, en particular seis. Ahora estamos inaugurando la tercera etapa con una inversión de 2.000 millones de pesos y por lo tanto esto lo que va a permitir es que cuando se desarrolla la operación Semilla, que es una operación importante de carga en el aeropuerto, esté perfectamente toda el área de movimiento, vale decir las calles de rodaje, las plataformas, las pistas, perfectamente habilitadas para ello. El aeropuerto iquiqueño es el segundo en capacidad a nivel nacional y la siguiente etapa será para doblar la superficie del área de servicios al pasajero. Que va a significar un mejoramiento y una ampliación tanto del terminal de pasajeros como de las áreas que usa la Dirección General de la Aeronáutica Civil, como áreas de estacionamientos, obras de saneamiento y un conjunto de otras medidas que van a permitir que el aeropuerto Diego Aracena quede en una condición espectacular para los próximos 10 años de demanda. En el gobierno regional se valoró enormemente el inicio de esta etapa, ya que nos pondría en primera línea de infraestructura aeroportuaria. Y que está dentro de las obras que el Ministerio de Obras Públicas ha venido realizando durante todo este periodo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y el sentido que tiene es justamente lograr que nuestro aeropuerto se posicione como el segundo en importancia a nivel nacional. Eso para nosotros es fundamental porque Tarapacá tiene una ubicación privilegiada que le permite competir indudablemente en materia de comercio internacional y para ello las conexiones con los países vecinos, las conexiones internacionales son súper relevantes. Por otro lado, las concesiones relacionadas con los altos precios que debe pagar el pasajero a quienes entregan servicios al interior del recinto no son reguladas por el MOP, que es la entidad que las entrega, a diferencia de lo que pasa con la concesión de carreteras. Las concesionarias son las que manejan las plataformas comerciales de los aeropuertos. Obviamente que no le corresponde al Ministerio de Obras Públicas ni tampoco a la Dirección General de Aeronáutica Civil manejar las plataformas comerciales. Siempre esas han sido manejadas por los privados, sea en sistema de concesión o cuando no están concesionadas. Por tanto, es en esa condición que los privados los que fijan ese tipo de tarifas. ¿Sería lo mismo de alguna forma con una carretera concesionada? No, no es lo mismo, porque las carreteras sí las provee el Estado. El Estado no es su deber servir Coca-Cola, sándwich o café, pero sí es deber del Estado proveer de carreteras. Y en las carreteras concesionadas, por supuesto que las tarifas, los peajes están establecidos en las bases de licitación por la propia autoridad. El teleférico, como parte de la infraestructura de transporte de la región, aún no pasa las etapas necesarias para saber fechas ni montos, ya que el proyecto está en etapa de suspensión.